mujeres chilenas de edad avanzada interpretaron la coreografía Un violador en tu camino, que se ha convertido en un himno feminista global para denunciar los abusos que sufren históricamente las mujeres en un sistema patriarcal. Citadas por el colectivo Las Tesis Senior a las puertas del Estadio Nacional, ubicado en el municipio de Ñuñoa, en Santiago, las manifestantes llegaron desde todas las comunas de la capital vestidas con ropa negra, un pañuelo rojo y una venda en los ojos. Marcela Betancourt Sáez, una de las organizadoras, cuenta que todo empezó con un comentario en redes sociales para realizar una versión con mujeres mayores de 40 años, pero no previeron una asistencia tan masiva. Yo posteo en el Twitter, ¿por qué no hacemos una representación de las tesis senior? Luego de ver los videos de las tesis, que veo que son cabras súper jóvenes, que están en el fondo denunciando cosas que nos han pasado a todas las mujeres, y un posteo muy inocente, yo no soy una tuitera influyente, tengo muy pocos seguidores, una amiga me responde, después otra le responde a ella, comienza a crecer, armamos un grupo de WhatsApp y de repente teníamos 11 grupos de WhatsApp organizando todo esto. Un violador en tu camino dio la vuelta al mundo el pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando un gran grupo de mujeres la representó frente al Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo chileno. Desde entonces, la coreografía, compuesta por el colectivo interdisciplinario de mujeres Las Tesis, originario de la costera ciudad de Valparaíso, ha tenido réplicas en lugares tan remotos como Londres, París, Barcelona, Santo Domingo, Ciudad de México, Bogotá y Nueva York.